Pues nos concentramos una mañana más frente a Lanbide de Beurco para denunciar el caso concreto de una mujer vecina de Baracaldo con dos hijos menores a cargo, víctima acreditada de violencia machista y a la que sin embargo Lanbide durante varios años reiterados le está negando las prestaciones sociales basándose única y exclusivamente en un requisito que no cumple, un requisito además que no cumple por causas absolutamente ajenas a la voluntad de esta mujer, como es el tener unos ciertos cortes o bajas en el padrón. Lanbide por un lado se vanagloria o se enorgullece de establecer criterios que son mucho menos gravosos para las mujeres víctimas de violencia de género, como es el tema de menos tiempo de empadronamiento, pero no tiene en cuenta que hay circunstancias, y sobre todo en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, en las que tienen que abandonar el domicilio, donde se pueden encontrar con problemáticas con respecto al padrón, como es el caso concreto de esta mujer, no tiene en cuenta estas circunstancias y se aprovecha de las mismas como excusa para negarle el acceso a las prestaciones sociales. Además, denunciamos que en este caso, como en otros muchos, esta mujer tiene menores a su cargo. La ley 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia establece claramente que los menores son también víctimas de violencia, son víctimas de la violencia machista, que además la protección a los menores tiene que estar por encima de cualquier otro criterio, y esto de forma reiterada, a pesar de esta ley y a pesar de las resoluciones reiteradas del Ararteco en este sentido, Lanbide sigue haciendo oídos sordos a las mismas y sigue tomando determinaciones, adoptando resoluciones en contra no solamente de las mujeres víctimas de violencia, sino de los menores a cargo de las mismas.